Atlanta juntaba 3 o 4 pases, el equipo tenía una acción ofensiva distinta al pelotazo. Pero entendía también, porque con algunos jugadores que hablé en el entretiempo, que también el agobio y el calor te hace ser impreciso y ante la imprecisión hacerlo más simple, que por ahí es tirar un pelotazo. Y hay una cuestión que también es importante, que el rival tiene muchos jugadores de jerarquía, que ante un mínimo error tuyo puedes pagarla con un gol en contra. Entonces se analizan muchas cuestiones. En realidad nosotros el partido o la idea era salir a ganarlo, los cambios fueron para que el equipo siga atacando, porque pusimos jugadores ofensivos, tal vez así que rompimos ese doble 5 y lo pusimos a Dramicino, a Luca, a Marinucci, los dos delanteros, y como que los últimos 25 minutos cambiamos el sistema para hacerlo más ofensivo. Después la imprecisión me parece que tiene que ver mucho con estos aspectos que he comentado, pero obviamente seguramente Delfino también debe haber preparado el partido para ganar. Destaco la presión del equipo, el orden defensivo que tuvo contra jugadores que han jugado en primera hasta hace 2 meses. Si vos me decís, ¿estás conforme con el resultado? Si hubiese sido otro resultado el de Almirante Brown, tal vez no tanto, con un resultado positivo, teniendo en cuenta al rival, es como que 50-50. Buenas tardes, Daniel Morón, de Güemes en Acceso. Mario, los dos equipos jugaron a anticipar, Atlanta a jugar a un toque, ellos creo que pensaron un poquito más en el medio, y me pareció que el equipo rindió, pero esperaba el error del rival, no atacó bien. Por eso estoy diciendo que les dije, no sé si sí, yo digo que el equipo como que también está buscando conexiones, sociedades, y se va generando el Atancio con Tomás Silva. Me parece que en el primer tiempo hicieron un tándem interesante, Dramicino con Flores, con el Chino Rosales, no tanto porque Dramicino entraba más a jugar, sino que Dramicino conectaba más con los delanteros. Pero por eso digo, y soy consciente, que cuando Atlanta juntaba 3 o 4 pases, que es lo que usted me está diciendo, el equipo como progresaba y llegaba más entero a definir. Tenemos que trabajar sobre eso. Estábamos muy ansiosos, sí coincido. Pero te vuelvo a repetir, destaco el orden defensivo contra un equipo que también cuando ataca, Lago es muy intenso, a Fede Sordo lo conozco, muy intenso, Toledo es un 9, debe ser uno de la categoría, pero nuestros 9 también hicieron un partido muy particular contra los 2 centrales de ellos, que son 2 centrales de jerarquía. Hubo 2 opciones donde Constantino gira y se va y le queda para la derecha y una de sus pieles. Por eso te digo que es 50-50, un poco de diente apretado, que puta poder, pero teniendo en cuenta al rival también y el esfuerzo que hicieron los muchachos, me parece que de lo actitudinal no se le puede reclamar nada a este equipo, porque los pibes corren, meten, y sí, tendríamos que jugar mejor, y si seríamos actitudinales, correríamos, jugaríamos mejor, ya. Pero estoy convencido que lo vamos a conseguir, porque es parte de mi trabajo también. Y jugar mejor no significa dar 10 pases. No. Jugar mejor o jugar más eficaz es entregar al redondo. Sí, ¿qué puede ser? Mario, buenas tardes, Facundo Chido para la actitud Bohemia. ¿Crees que el resultado coincidió con la idea similar que tiene tanto Colón como Atlanta, que es, conociendo a Delfino, vos lo conocés también, tiene una idea muy parecida a la que jugás vos? ¿Pensás que eso también, el choque de estilos similares, hace que la cancha sea más difícil, que un equipo pueda ser superior al otro? Puede ser. Sí, son equipos duros, con una fase defensiva organizada y con acciones de transiciones muy intensas. Por eso yo decía de que era fundamental los detalles, los errores chiquitos en estos partidos que son cerrados y muy, no digo de la especulación, pero muy cerrados,
los detalles, me parece que en los detalles estuvimos bien, en la pelota parada estuvimos bien. Otra vez en la pelota parada a favor tuvimos dos situaciones. El arquero tuvo una gran respuesta en un remate. Un chico que hasta hace 10 días iba a ser suplente y tuvo una aparición muy buena en un remate. Pero insisto, vuelvo a decir lo mismo que le dije anteriormente, como cuando arranqué, un poco el sabor bastante particular. Vuelvo a decir lo mismo teniendo en cuenta al rival, cosas positivas, pero el equipo se tiene que desarrollarse más, porque tenemos jugadores y tenemos jugadores que lo pueden hacer. Sí, también el sueño del ascenso. Por momentos tuvo buenos movimientos con Amicino y también Carlos Latancio. ¿Crees que por ahí tendrían que juntarse un poco más y por qué pensás que no se pudieron juntar tanto como creo que los esperabas? El tema de cómo juntar, nosotros, la idea nuestra, ahora sí la puedo contar, la idea nuestra era que juegue Requena más posicional con la acción de Brian Guise y de Toledo, que son dos delanteros que Toledo juega contra un central. Brian Guise flota por todo el frente de ataque y con dos volantes externos que son prácticamente delanteros. Entonces la idea nuestra era Requena pararlo delante de los dos centrales, Maxi González que juega como un 10, como un interior, y Chucky que juega como un 8. Armar un triángulo para hacerle superioridad a Prendi y a Talpone. Tal es así que las acciones que se producen, cuando se juntó Maxi González con Damicino, hicieron dos o tres acciones y nos faltó por ahí esa última que la vamos, y te vuelvo a repetir, en un partido de alta intensidad, tener precisión, yo sé que los pibes lo pueden hacer, por eso intentamos ese esquema, y que con los dos delanteros traten de jugar más cerca de los centrales. Nuestros dos volantes, no era la idea de juntarlo a Latancio, no era la idea era que Latancio asocie con el 3 y que las sociedades sean Ramicino con Maxi González, Rosales más abierto por el 3. Esa era nuestra idea. Después, obviamente, un rival que te tapa, Ramicino lo volvieron a tapar, porque como yo lo tapaba a Prendi, es una realidad. Pero te vuelvo a repetir, es el segundo partido, tenemos 0 gol, el equipo tiene que construir más, seguramente que sí, tiene que ser dinámico, no, porque el equipo es dinámico, el equipo es agresivo, tiene intensidad, pero encontrar dentro de esa intensidad más precisión. Buenas tardes, Mario. Aymel y León para la Gran Pues. Bueno, si bien fue un partido muy parejo para ambos equipos, fue igualitario. Ya pensaron en la tercera fecha, vuelta a la página del día de hoy, y preguntarte si ya tenés cambios pensando en enfrentar al Gigante de Río Cuarto. Te tengo que ser sincero, todavía debo tener las pulsaciones a 220, ¿no es cierto? Sí. Estoy muy, no estresado, fue un partido, ten en cuenta la intensidad del partido. Ustedes saben que para mí también enfrenté a un rival que es Colón de Santa Fe. Había muchas cuestiones, entonces viste, pero bueno, obviamente eran 3 puntos de oro. Entonces no te pido disculpas que hoy hablar de Estudiantes de Río Cuarto se me hace, todavía tengo lo que me dice él, como estoy haciendo un análisis dentro de la charla, porque hablé con el presidente, hablé con Pepe, hablé con los jugadores, hablé con el presidente de Colón, con Iván Delfino, y todos coincidimos en un montón de cosas, pero yo tengo un pensamiento muy particular, que es más o menos lo que estoy trasladando. ¿Qué tal, Mario? Marcelo Kunovich para Río Atlanta. Mirá, en la previa, cuando todos vimos el fixture y dijimos primera fecha para un de visitante, Colón de local, y a mí me decían vamos a tener 4 puntos, yo firmaba en lo personal. Después, bueno, los partidos hay que jugarlos, pero no es un mal balance para hacer, más allá de que, como decís vos, faltan cosas de lo futbolístico que se están corrigiendo. Y la pregunta concreta es, ¿te sorprendió el planteo? ¿Fue más mezquino Colón de lo que hablamos el juego? ¿Pensaste que te preguntamos si Colón te iba a atacar? ¿O dijiste que si yo lo noté muy mezquino, haciendo bastante tiempo, no, como buscando?
buscando el resultado. Mirá, yo te, lo que yo voy hablando también con colegas y con gente de fútbol, si bien el partido con Almirante Brown no fuimos el Bayern Múnich, pero somos un equipo que lo van a respetar. Tampoco quiero tirar manteca al techo, ¿me entendés? Pero somos un equipo con jugadores de jerarquía, con jugadores dinámicos, por ahí me gustaría, me encantaría que demos 10 pases, pero el equipo cuando ataca te mete 5 jugadores en la pelota que tira Lucas Río, que Bodenser, si le da, había 4 jugadores nuestros en el área, en 30 minutos del segundo tiempo. Estaba de la Vicino ahí en esa posición. Entonces, viste, tiene cosas. Entonces el técnico rival también dice, muchachos, vamos a salir a ganar al tanto, pero no seamos boludos, porque el equipo te agarra la pelota, te contragolpea, o tiene 2 tanques adelante que te aguantan, te meten el culo, te giran, porque Bodenser lo gira, el Bodenser no. Constantino lo giraba a un jugador de la jerarquía de López o de Paolo, y sabés lo que para los centrales tener a los. Bueno, como Toledo, sí terminó, no te digo golpeado, porque no se golpearon, pero el esfuerzo de los jugadores cuando juegan en ese roce y que el manotazo y el pantalón, ¿me entendés? Y me parece que pasa por ahí también. Gracias. Mario, buenas tardes, Felipe Leigovic, de Planeta de Bolivia, ¿cómo estás? Decía que el equipo tiene 2 características que son importantes, el orden defensivo, la actitud. Sin embargo, lo que se ve de Gago del partido anterior y este es la falta de una coordinación colectiva del juego que genere situaciones de gol. Hoy reporté 3 situaciones claras de Colón y una sola de Planeta de 40 minutos, la de Bodes. Te pregunto, digamos, la de pelota parada nosotros tuvimos 2, claro. Yo la considero como situación de gol. Sí. Entonces, a lo mejor dirá, pero es pelota parada, pero bueno, se llega a una acción de pelota parada. Bien, la pregunta es, teniendo en cuenta el armado del plantel, la riqueza de jugadores que tenés, las variantes que tenés, ¿qué posibilidades ves vos en el medio campo de generar movimientos? Porque, por ejemplo, el cambio que hiciste con el Terminante Oro tuvo buenos resultados. ¿Cómo? Con el Terminante Oro tuvo buenos resultados los cambios que hiciste. Hoy esos cambios por ahí no funcionaron porque el equipo no pudo contrarrestar a Colón. Pero pensando estas variantes que tenés, teniendo en cuenta tu dinámica, la forma en que vos planteás los partidos, ¿qué manera hay de poder generar en medio campo una mayor conexión para poder generar situaciones de gol? Mira, vos sabés que a mí me pareció, tendría que verlo, ustedes lo ven más tranquilo desde arriba, pero me pareció que cuando entró Lucas Río, Bodenser, Ramicino por adentro, el equipo hizo tuvo una mejora futbolística, tal es así que repliega Colón y Delfino rápidamente, él vuelve a mover el banco y es como que al mover el banco él, que lo saca a Prey, que lo pone a Quilivega, lo saca, no sé si era Toledo, lo pone a Leguizamón, él también lo pone a Aranda, ¿me entendés? Él también mueve porque vio que con los cambios nosotros, y fueron las 2 jugadas de Lucas Río que se entró, en una no se entró, la jugada de Leo Marinucci que se engancha. El equipo, cuando hicimos los cambios, hizo y levantó, no es que el equipo, después el otro también mueve. A mí me parece que es una realidad, acá nosotros tenemos un jugador como, nosotros tenemos, no quiero dar nombre porque tal vez si no nombra uno, bueno, pero Vitale no lo puedo contar porque está en un proceso de recuperación, pero nosotros tenemos 3 jugadores, que son Dramicino, Choa Jiménez y Maxi González, que son los 3 jugadores en la mitad de la cancha que pueden hacer lo que ustedes están pensando para generar fútbol. Pero yo pues también tengo que armar con esa estructura de generar buen juego una estructura defensiva que no. Entonces, viste, el equilibrio. Y a mí me gusta jugar con 2 delanteros. ¿Se entiende? Entonces, el jugar con 2 delanteros, bueno, los grandes 4-4-2 han tenido esas dificultades de la descoordinación de los 2-9 con los 2 volantes centrales. Y te puedo nombrar de grandes equipos, que queda el equipo largo. Nosotros tuvimos un despeje en el primer tiempo de Evangelista, un despeje fallido, y le pega la pelota a Fred. Porque yo lo que le digo a él, le decía a ellos,
traten de tirar para los costados, porque si tiran para el medio, Prediger tiene un imán. Despeja mal Evangelista y le cae a Prediger. Y los dos delanteros venían a hacer un esfuerzo en un ataque. Entonces, marcar 5, marcar 5. Y me mira uno de los delanteros y me dice: Mario, llegué al área, fui al primer palo a cabecear. Y si tengo que volver, bueno, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés un volante creativo, donde armás ese rombo, ese famoso triángulo, donde vos tenés más conexiones, ese problema no lo tenés. Pero ese volante, hay que también darle acciones, porque ustedes me pueden decir: pero Mario, no te pisa el área. Pero está más, te metemos 5 pases más, pero llegamos al área y el volante no te... Entonces es bastante, lo respeto al análisis, lo tomo, y tomo de buena manera lo que me están diciendo, porque yo también veo algo similar. Yo lo que quiero tratar es de no renunciar en este inicio al 4-4-2, sino insistir y mejorarlo. Y si insiste y mejorando, mejor con buenos resultados, porque si vos perdés ya es más complicado. Y me parece que los dos resultados que nosotros tuvimos fueron buenos. Buenas tardes, Mario. Carlos Espíritu de Manicomio Bohemio. Bueno, a mí me pareció que estos dos partidos sacamos buenos resultados, más Colón, que es un candidato, tiene jugadores de jerarquía. El partido fue muy parejo. Atlanta mordió en todos lados, no lo dejó desarrollar bien el juego. Te agradezco porque me está tirando buena onda. Ah, era que como veníamos, viste, de la tiqui-tiqui, y nadie habla que el equipo tiene una agresividad, una intensidad y tiene un corazón, viste, pero quieren el tiqui-tiqui. Ah, a mí me gusta el 4-4. Pero lo respeto. A mí me gusta el 4-4. ¿Eh? Chupame. No, estoy trabajando. A mí me gusta el 4-4. Salí, escuchá, salí del partido con Almirante, una con alegría barba, me saludó y me coló un poco como un bolivismo. Bueno, hace pincha de su pesimista, es un pesimista. Pesimista. Usted era de la escuela. ¿Está bien? A mí me gusta el 4-4-2 porque tenés dos delanteros adentro del área y si no tenés jugadores adentro del área, ¿quién va a hacer los goles? Y se te suman los volantes. No, y aparte me encanta la agresividad que tiene el equipo cuando no tiene la pelota, muerte, rapidez. Lo que, de verdad, me parece, y le dije la otra vez, que no sé qué, bueno, eso lo va a lograr con el correr de los partidos, pero pensar un segundo más, porque lo veo apurado. Sí, ¿verdad? Ansioso. Sí, ansioso. Pero, por ejemplo, lo veo de la vecino, está solo frente al arquero y... No pateó el arco. Y después Bodenser. Si esperaba un segundo más que la pelota baje, yo fui goleador algún día. Experto en técnica individual. Entonces, si la esperaba un poquito más, un segundo más que baje, iba al arco por lo menos. Era gol. Si el arquero estaba dentro del palo. Claro. Era. Escuchá, poner el pie para que le pegue la pelota. Y él quiso arrancar la pelota. Yo creo que están apurados, pero bueno, eso se logra con... Para mí, el equipo lo veo bien, estoy contento con el... Pero falta, bueno, ese poquito de fútbol que acá dice mi compañero. Coincido. Y aparte le vuelvo a repetir lo que me decían. Jugando con 2-9 yo también, ahora llego y está mi hijo y es futbolero. Y seguramente me diga propio con esos 2-9. Con esos 2-9 tenés que tener más opciones de gol. No soy boludo. Claro. Pero, a ver, y lo traslado a los equipos que yo he dirigido. Pero era un proceso. Ustedes entiendan que el partido anterior jugó la misión adentro y Marinucha afuera. Estamos buscando las conexiones. ¿Me entiendes? Todavía Rueda no lo pudimos poner. Ya Joaquín Ochoa Jiménez ahí de mixto no pudo jugar. ¿Viste? Porque también está la otra. Y si hubiese entrado este, y bueno, ¿me entendés? Los laterales de hoy. Yo lo veía los laterales de hoy. Nosotros la semana al estar lesionado Flores, entrenamos con Herrera y con Rueda de lateral. Con Rueda también jugó de lateral. Eso que decía Herrera me gustó mucho. Y si yo no pongo a Rueda, que es un lateral de ataque, y a mí Aranda me gana la espalda, centra, y usted estaría acá,
con el coso ese pegándome la... Mario, terminaba el partido, boludo, 10 minutos para cerrar. ¿Me entienden lo que le digo? Porque hay momentos que ya el partido, ustedes se deben dar cuenta de arriba, que ya inconscientemente es como que... No se puede ganar y que empata. Viste, como que... Se termina. Y si me mando una jugada de esa... Perdón por la expresión. A la chica. Hola Mario, acá Tomás, sí, Cerro, para Bueno, te quería preguntar acerca del partido y que es un puntazo hoy que se sacó luego de una difícil penalización en Casanova. Y te quería también preguntar por Tomás Sila, que le tuvo que reemplazar a Nico Moja sobre su partido. Y bueno, el partido de Eric Podenza, que no pudo estar en el primer partido por una lesión en el hockey. Me parece que lo de Tomás Silva es una buena aparición. Me parece que coincidimos todos. Gracias. Solamente. Y lo de Bodense estuvo muy poco tiempo en campo como para entrar. Me parece que no terminó entrando igual que Fede Lizano. Me parece que ninguno lo... Entró más Luca Río, pero bueno, no entró más tiempo. Luca Río entró más en... Lo pasa igual que Marinucci. Son posiciones mucho más... mucha más estructurada, jugar por las bandas, abrir la cancha, el delantero encontrar espacio contra los dos centrales, que bueno, ya lo dije, pero de Tommy Silva, ya cuando entró con el Almirante Brown, un pibe que tiene 20, cumplió 21 años en la semana, un jovencito, y el negro, que yo digo Cabrera, que es Herrera, entró y entró muy bien también, porque quiero no, Aranda es un jugador, un chico que yo conozco de Colón, un extremo izquierdo, picante, y si bien jugó poco tiempo de local, no, me parece que lo vi de los chicos que entraron, más allá de los dos delanteros que no alcanzaron a entrar en partido, todavía Marinucci lo vi que entró bien, Luquita Río también, y Herrera también. ¿Rosales estaba acalambrado, Rosales? Se acalambró, sí. Pero yo no te digo, el único jugador que se acalambró. ¿Estaba molestado? Bueno. Sí, no, 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 pero es un dato menor. Bueno, le decimos a Mario. Porque sus bienes salió por una ampolla en el pie, no salió por estar cansado. Pero ningún jugador me pidió el cambio por cansarse. Ni ninguno se acalambró. Un día como hoy. La preparación. Un día física... como el equipo corre como caballo. Y Rosales sí se acalambró. Pero el señor falta preguntarme. No, me dijo que no, por eso no le entregué. No, yo quería, ya que está, digamos, ¿cómo recuperás, si bien, a este equipo por la entrega, los 97 grados, los 97 minutos a 40, 50 grados que hacían bajo el sol, continuo, cómo se recupera de acá al próximo partido? Ah, lo bueno que el partido que viene el domingo a las 8 de la noche, tienen un día libre, y me parece que cuando... Hay una, a ver, vuelvo a repetir, la sensación no es mala, no es muy buena, es una sensación de tranquilidad del esfuerzo que han hecho, de conciencia de que hay que mejorar, entonces ante esas situaciones me parece que es mucho más fácil la recuperación física porque hay una tranquilidad interna de parte del jugador, mirá, yo me mato, después si le doy el pase mal, viste, son errores hasta no forzados. Eres parte de este juego. Bueno, ahora sí, gracias. Agradecemos al entrenador por la presencia. Buenas tardes para todos. Muy amable. Chao, nos vemos. Final de la conferencia de prensa. Voy a sacar una foto con un